Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de MyPen, el programa de dibujo y pintura digital. En el último tutorial aprendimos cómo hacer una paleta y si recordáis, estuvimos haciendo una paleta sobre una fotografía y empezamos a hacer la paleta. Yo ya me comprometí a terminar de hacer la paleta y esto es lo que obtuvimos. Vamos a ver cuál es la fotografía, esta. Bien, ya tenemos aquí la fotografía de la cual fuimos extrayendo los diferentes colores de la paleta. Como veis, los colores estos pues corresponden perfectamente a diversas zonas de la fotografía. Ahora, para sacar automáticamente otra paleta con estos colores, vamos a servirnos del programa de tratamiento de imágenes GIMP o GIMP o GIMP, como queréis llamarlo, que aquí lo tenemos. A partir de ahora, como los pasos son un poco liosos, al menos las primeras veces que se hacen, os recomiendo que toméis papel y lápiz para ir apuntando los diferentes pasos que seguimos hasta llegar a la paleta. En primer lugar, nos vamos aquí al GIMP, vamos a editar, preferencias, y cuando se nos abren preferencias, abajo de todo tenemos carpetas. Estas carpetas, buscamos aquí que pone paletas. Y en el diálogo que se nos abre ya nos indica cuál es la dirección en la que GIMP guarda las paletas. Por lo tanto, podemos señalarla, queda aquí. Hacemos un control C para pegarla después en nuestro navegador. O bien apuntamos todo esto para buscarlo después en el navegador. O sea, el primer paso, saber en qué paleta, en qué carpeta guarda GIMP las paletas. Ya lo tenemos. Aceptamos porque ya está así. Entonces, el segundo paso, que es importantísimo, porque si no, no conseguiríamos hacer la paleta, nos vamos a imagen y en modo le decimos indexado. El indexado lo que hace es aquí pone convertir la imagen a colores indexados, pero entonces crea un histograma de colores o un mapa de colores con los colores que forman la paleta. Decimos indexado y aquí ya lo tenemos. El número máximo de colores que queremos para nuestra paleta le podemos poner, por ejemplo, 36, porque no es una paleta excesivamente intensa, excesivamente rica de colores. Básicamente se compone del azul del cielo, los verdes que pueda haber por las hierbas o las zonas de hierba, y este color pardo, amarronado o grisáceo de las casas y el camino. Entonces, si contamos, por ejemplo, 12 colores por cada, o 12 tonos por cada color importante de los que forma parte, ya tenemos un máximo de colores 36. No marcamos nada de esto, sí que marcamos eliminar los colores duplicados, o sea, tal como está, simplemente marcamos esto, generar paleta óptima, y le ponemos 36 colores. Si fuera más complicado, podríamos 48 o lo que fuera, y le decimos convertir. Vemos que aquí está efectuando una operación, y entonces aquí en la pestaña, en el empotrable de mapa de colores, ya nos ha generado unos colores. Si vamos a buscar paleta, vemos en paleta que pone mapa de colores de la imagen número 1, que es esta, la imagen número 1, como veis, ya indica Medinaceli y tal, 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 y aquí pues también Medinaceli, P608, etcétera, etcétera. O sea, este es el color que nos, o la paleta que nos ha generado. Sí. Entonces, cuando ya tenemos hecho esto, nos vamos a paleta de colores, ya veis el nombre, o paletas, ya veis, marcamos
la paleta activa, que es la que ha obtenido a partir de esta imagen, botón derecho al ratón, y decimos importar paleta. A importar paleta, degradado, no marcamos nada. Aquí marcamos imagen, vemos una pequeña representación de la imagen que tenemos cargada. Ponemos el nombre de la paleta. Si recordáis, al otro le pusimos camino de pueblo y a este le pondremos camino de pueblo 2. Número de colores, los que sale, la columna 16 le vamos a marcar 8 en vez de 16 columnas, y o 6, que es la que tenía la otra paleta, 6, y le damos ya a importar. O sea, esto supongo que lo habréis tomado nota. Si no, parar el vídeo, volver hacia atrás, ir tomando nota de los pasos, porque como veis es un poco lioso. Bueno, ahora ya nos ha generado la paleta. Como veis, aquí tenemos camino de pueblo. Cerramos el gym. Hay una imagen con cambios no guardados. Como no le hacemos ningún cambio, descartamos los cambios. Tenemos que ir a nuestro navegador, y aprovecho para decir ahora, que si no lo he dicho antes, que si ya vayáis apuntando todos los pasos que vamos haciendo, porque es un poco lioso. Nos vamos a nuestro navegador, y entonces en el navegador de Gym ya lo tenemos aquí, ya vemos camino de pueblo 2, cojo y entonces o la copio o la muevo al directorio donde MyPaint guarda las paletas. Veis, aquí está el gym, el directorio que hemos apuntado antes, que por eso hemos puesto, hemos hecho control C para poder ponerlo aquí y darle control V. Y aquí tenemos el de MyPaint. Hemos grabado la paleta en el directorio de MyPaint. Podemos ya cerrar el navegador, y aquí en MyPaint vamos a buscar las diferentes paletas que tiene. Y aquí tenemos camino de pueblo 2. Entonces podemos aquí comparar el camino de pueblo 2, que es el que he hecho, con el que tenía antes. Este es el que la paleta que tenía, y esto es la que me ha generado ahora automáticamente. Vamos a verla, le damos que sí, que abrimos. Y aquí podemos comparar que es una paleta muy semejante a la anterior. Los tonos, como veis, son los mismos. Lo único que varía es la cantidad de tonos que hace, que ha obtenido. Aquí podríamos, como hemos hecho, podríamos entretenernos en ordenar la paleta. Entonces podríamos ver las diferencias entre una y otra, pero veríamos que no hay grandes diferencias. Y así es como hacemos una paleta de forma automática. Es un poco lioso, pero hay resultados que son realmente extraordinarios. Vamos a repetir todo el proceso con otra imagen. Vamos a abrir el gym. Bueno, ahora voy a abrir aquí un cuadro del que quiero extraer una paleta de colores. En fin, abro. Lo tengo aquí. Bien, aquí tenemos un famoso cuadro de Picasso. Abrimos y volvemos a repetir el proceso. Primero, convertir la imagen a modo indexado.
el número de colores que queremos. Decimos que queremos 48 colores, aunque aquí realmente 48 habrán, igual no nos extrae 48 colores, pero no nos importa, le decimos así, 48, no, venga, vamos a decirle 36. Todo lo demás igual, le decimos convertir. Bien, vamos aquí al mapa de color y ya vemos los colores que nos ha dado. En paleta, Picasso, viejo guitarrista. Aquí tenemos mapa de colores de la imagen, Picasso, viejo guitarrista. Lo marcamos y le decimos importar paleta. Ojo, en vez de degradado damos imagen. Aquí vemos que la imagen es correcta. Archivo de la paleta no, columnas 6. Y aquí le diremos el nombre que le queremos dar. Picasso, viejo guitarra. Y le damos a importar. Ya nos ha importado la paleta, entonces vamos a buscar. Bien, una vez que lo hemos grabado, cerramos el GIMP. Y una vez cerrado el GIMP, nos vamos al navegador. Aquí tenemos la carpeta abierta, la carpeta de paletas de GIMP. Ahora voy a buscar la carpeta de MyPaint, paleta, abro la carpeta de paletas. Como veis, aquí no está, viene la O y paleta de prueba, pastel, plasma y rojos, vermeer, etcétera. O sea que no viene la paleta que teníamos hecha en el GIMP. Voy a buscarla, tenemos aquí viejo guitarrista y me la importo a MyPaint. Ya la tenemos en MyPaint y ahora simplemente hemos de ir aquí, buscar, abrir MyPaint, paletas, y ya tenemos la paleta de Picasso, viejo guitarrista. Y tenemos ya situada la paleta que hemos sacado del cuadro aquel. Como podéis ver, tenemos una gama de colores realmente muy entonada y con la que podemos hacer unos cuadros con los colores que utilizaba Picasso en su época azul, y realmente pues quedará muy bonito. Bueno, pues espero que esto os haya sido útil, que os haya gustado el tutorial. Y espero que veáis en la próxima, que os voy a enseñar otra manera de hacer paletas, pero ya buscando colores que estén totalmente armonizados. Pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo tutorial.